municipalidad vino ya los el sugerente, el señor Ricardo Barrio Ponce, él es el sugerente del área de personal, del área de relaciones laborales. Él nos hizo firmar actas a los trabajadores, haciéndole faltar su trabajo, ¿no? Haciéndole faltar su trabajo y todo esto, hizo firmar actas para que se incorporen. Pero mire, hoy estamos ya 11 de febrero y el alcalde de Lima y sus funcionarios no han incorporado a ningún trabajador a la planilla de la municipalidad. Es por eso también que lo hemos citado por la Comisión de Trabajo, la presidenta de la Comisión de Trabajo lo ha invitado a que explique por qué no cumple con la ley y por qué sigue manteniendo la concesionaria, ¿no? Que cobra millones de soles al año y no trae ni una tecnología hacia los trabajadores, no trae ni un avance. Y si hay una ley que elimina la terciarización, los gobiernos están prohibidos de hacer concursos públicos y llevar licitación. O sea, esta concesionaria ya no tendría por qué brindar servicios y la adenda que firmara ya no tendría valor. Y los trabajadores, no solamente de Lima, sino de todo el Perú, que son terciarizados en empleos precarios, tendrían que pasar directamente a las municipalidades, ¿no?